Buenos días a todos, saludaros. En nombre de la Voz de Córdoba, alcalde de AN, delegado de la Junta, Miguel Estamarí, patrocinador del evento, Antonio Díaz, presidente de CECO, concejales del Ayuntamiento de Córdoba, presidente de del Consejo Social de la Universidad, Tomás Pajuelo, nuevo administrador de la Voz de Córdoba, amigos, amigas. Hace unos meses empezábamos en La Voz un ciclo que con este lema de la excelencia en los servicios públicos pretendíamos dar cumplimiento también a una misión que nosotros como medio teníamos y también atender una demanda que creo que parte de la sociedad así asumía, como era dar importancia a la iniciativa privada también en el campo de la prestación de servicios públicos. Iniciábamos este ciclo de conferencias con el patrocinio de la Fundación Sebastián Almagro y de la Fundación CIA, con una jornada, allá por el mes de septiembre, donde se puso de manifiesto, a través de la participación de responsables públicos de la Junta de Andalucía, de lo que iba a significar ese modelo de colaboración público-privada en el campo del desarrollo de infraestructura hidráulica. Ya anunciábamos aquel día, mes de septiembre, que la próxima conferencia iba a ser sobre logística, y entre los asistentes de aquel día estaban, y yo lo anuncié, dos de las personas que hoy están aquí, el director de la Agencia de Puertos de la Junta de Andalucía y el concejal de Urbanismo, ¿no? Porque pensábamos en aquel momento que, bueno, pues hablar de logística en Córdoba era importante y necesario. A ver, no éramos adivinos y no pensábamos lo que después nos iba a venir a la ciudad con la base logística, ¿no? De tal manera que ahora es que resulta casi obvio que cualquier medio de comunicación ocupe parte de su espacio dedicado a hablar de logística. Nosotros hoy sacábamos una pieza de nuestro compañero Jesús Cabrera, que solo con tres de los proyectos, de los grandes proyectos de logística que hay ahora mismo en marcha, estaríamos hablando de más de 500 millones de euros de inversión solo en infraestructura básica, solo en infraestructura básica para estos proyectos. Es decir, ¿qué le iba a decir al hoy alcalde y hace unos años concejal de Hacienda que en tan poco tiempo de inversiones tan importantes generadas por la colaboración público-privada íbamos a poder hablar en Córdoba? Bueno, pues con esta entradilla está justificado porque estamos hoy aquí hablando de logística. Ya digo que de logística, bueno, pues si empezamos a hablar hace unos años, es decir, cuando los sectores empresariales, es decir, CECO, la Cámara, impulsaron la mesa de la logística, en ese momento la alcaldesa Isabel, a quien te agradezco especialmente que estés aquí, Isabel Ambrosio, pues ya se puso en marcha cierto movimiento, ¿no?, organizativo, pero la verdad es que en los últimos seis meses, y me lo permití, si Córdoba era antes Córdoba Ciudad Patrimonio, ahora casi lo de hablar de Córdoba Ciudad Logística no suena descabellado, ¿no? Bueno, pues con esos antecedentes, lo que queremos hoy es que esa idea que teníamos de mesa de debate sobre logística en Córdoba, que en ese momento estaba muy enfocado a lo que era el área logística de la Junta, que bueno, pues que mediante el modelo de colaboración público-privada parecía que cogía otro ritmo, y por eso queremos que hoy hablen de logística en Córdoba Rafael Merino, que lo conocéis todos, que es el anterior, fue alcalde de Córdoba y ahora mismo ocupa ese puesto, es el máximo responsable de la parte de logística, de áreas logísticas de la Junta de Andalucía, el concejal de Urbanismo, Salvador Fuentes, la gerencia de Urbanismo es pieza fundamental en todo el desarrollo de lo que tiene que ver con la logística en Córdoba, y a José María García, un brillante ejecutivo de una de las grandes empresas de Córdoba, de CUNE, preside una parte dentro de una iniciativa muy importante que ha puesto en marcha CECO, con su presidente Antonio Díaz a la cabeza, preside la comisión precisamente de logística
de CECO. Así que bueno, esperando que tanto para los que estáis aquí como para los que nos siguen a través de Facebook Live en La Voz de Córdoba, el contenido de esta conferencia sea interesante. Doy la palabra a nuestro alcalde, a José María Bellido, para que haga el saludo inaugural de la conferencia. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Antonio, director de La Voz, Antonio Díaz también, ya que te estoy mirando, presidente de CECO, a mi amigo Miguel Ángel Tamarí, patrocinador de esta jornada a través de la Fundación Sebastián Almagro, presidente de Ander Cabildo, delegado de la Junta de Andalucía, concejales Tomás Pajuelo, no te había visto antes, un saludo. Y a los ponentes, Rafa, Salva, José María y al moderador Paco. Muy buenos días a todos. Hablamos de logística y tiene razón. Yo voy a hacer dos reflexiones. Una primera, lo que decía Antonio, cuando llegamos a la alcaldía en junio del 2019, pues la verdad es que llegamos con ambición, es cierto que hemos encontrado una situación bastante compleja. Teníamos claro que había un trabajo continuado de esta ciudad, de distintas corporaciones, voy a quitar esto con vuestro permiso, de distintas corporaciones para dar un recorrido logístico a la ciudad, pero también teníamos claro que había que ser ambicioso y que podíamos ir un paso más allá. Y esa ambición la volcamos en el proyecto COLCE, en el proyecto de la futura base logística y tecnológica del Ejército de Tierra. Hicimos una apuesta, tengo que reconocer a día de hoy, que en ese momento bastante arriesgada, porque no había ninguna garantía de éxito, pero sí sabíamos que había un trabajo previo, que esta ciudad tenía muchos potenciales, que, en fin, no voy a volver a enumerar todas las cuestiones que hicimos referencia en esa presentación que hicimos ante el Ministerio de Defensa, pero que al final tomaron una decisión que lo importante es que nos da una oportunidad, porque me preguntaba antes al entrar, Jesús Cabrera, que está por aquí, que hiciéramos una reflexión para la Voz de Córdoba sobre qué podíamos notar los cordobeses dentro de 10 años sobre ese futuro logístico, y le doy la misma respuesta que la que ahora quiero reflexionar aquí ante vosotros, y es que el futuro lo tenemos que construir entre todos. Decir que cómo va a estar o no la ciudad dentro de 10 años va a depender precisamente de lo que hagamos entre todos, desde el ayuntamiento, pero por supuesto, como decía Antonio Prieto, con la colaboración público-privada. Lo que está claro es que tenemos un futuro con oportunidades por delante. Tenemos oportunidades que vienen de la mano de Defensa y del Ejército de Tierra, con un proyecto de inversión de 350 millones de euros, que es un elemento tractor y transformador de la economía local, provincial y regional, que la primera misión que tenemos es aterrizarlo, llevarlo a buen puerto. Y eso sigue exigiendo la colaboración de todos. Junta de Andalucía, importantísimo, Rafa, la colaboración de la Junta de Andalucía en este momento. Ayuntamiento de Córdoba, Defensa, pero también de toda la sociedad cordobesa, para lograr que lo que ya es una decisión sea una realidad y aterrice. Y ese proyecto, bueno, pues nos genera oportunidades de atracción de empresas innovadoras, de atracción de empresas de industria 4.0, de generar Córdoba, Sevilla, Cádiz, un gran polo de industria militar, naval en Cádiz, aeroespacial y aérea en Sevilla, terrestre en Córdoba, donde ya hay otras empresas que ya van a nuestra puerta para ver si se pueden instalar también en la ciudad, precisamente a la llamada de esa importante base. Tenemos otra oportunidad, dos en concreto, una que viene de la mano de la Junta de Andalucía, que es los pasos adelante que se han dado dentro del centro de transporte intermodal, dentro de ese parque logístico cercano a Liguerón, donde con unos pequeños cambios en la normativa urbanística, de acuerdo entre la Consejería de Fomento y Ordenación del Territorio y la Gerencia Municipal de Urbanismo, pues hemos logrado dar un impulso a la demanda que hay de empresas que se quieren instalar. Y un desarrollo privado, me imagino que esos eran los desarrollos que te refería Antonio, que es el polígono industrial, polígono logístico del Álamo, donde también va a haber suelo a disposición de empresas para que puedan instalarse operadores logísticos con parcelas de en torno a 50.000 metros cuadrados, que después de mucho tiempo, de mucha colaboración público-privada, en este caso en el diálogo con la Gerencia de Urbanismo, pues hemos logrado que el Pleno del Ayuntamiento también le dé su visto bueno y comience la tramitación de ese plan. En definitiva, lo que estamos haciendo es dar posibilidades, dar oportunidades para que Córdoba se convierta en un importante operador logístico, en un centro de esa operación logística. Y necesitamos también colaboración en materia de infraestructura. No se nos puede olvidar que es vital para no solo el desarrollo de Córdoba, sino de todo el sur de España y de muchas ciudades que se van a ver afectadas del desarrollo del ramal central del corredor atlántico y mediterráneo. Es decir,
que tengamos una autopista ferroviaria que vaya desde el puerto de Algeciras hasta Francia, que va a tener un núcleo importante el día de mañana, si esa operación llega a ser una realidad, que confío en que sí, en Córdoba, igual que lo tendrán otras ciudades como en Antequera, aquí no entramos en competencia, pero es importante para dar salida precisamente a todos esos proyectos logísticos que van a tener mucha mayor facilidad si ese proyecto lleva a cabo. Y uno de menor importancia, pero importante en nuestra ciudad, que es la culminación de la variante oeste, que precisamente permita la conexión de importantes centros logísticos como el que habrá el día de mañana en Liguerón, pero también el del Álamo, con toda la red de vías principales, de carreteras principales que tiene la ciudad. Así que con todo esto que viene, pues insisto, dentro de 10 años el futuro lo tenemos que escribir, pero tenemos una grandísima oportunidad como ciudad. Vamos a tener suelos, vamos a tener proyectos tractores, vamos a tener ofertas atractivas para que se instalen empresas y ahora tenemos que cumplir con nuestro deber. Y el deber lo vamos a tener todo. Las administraciones, el deber de la agilidad, la seguridad jurídica y que los proyectos puedan llegar a instalarse. Pero también toda la sociedad ayudar en ese proyecto y uno muy importante que tenemos en mano todos, que es lograr que los cordobeses tengan la capacitación necesaria para optar los trabajadores a los puestos de trabajo que se pueden generar y las empresas a los contratos públicos, privados, de colaboración público-privado que puedan optar. En ese camino estamos. Creo que las cosas van razonablemente bien. Como decía alguien, entrar en la cuenta, estas cosas para desarrollarlas no es como echar un huevo a freír. Hay que hablar mucho, dialogar mucho, trabajar mucho, pero van avanzando todas las cuestiones y lo que os pido a todos y ofrezco también a todos es que sigamos colaborando en común, que los proyectos sean proyectos de ciudad y que vengan integrados por todos como hemos hecho con la base logística, por poderes públicos, por instituciones, pero también por toda la sociedad con sus diferentes agentes económicos, sociales, para que sigan saliendo las cosas bien y dentro de 10 años, como me preguntaban, pues podamos decir que el futuro de la ciudad es mejor que el que tenemos ahora mismo. Así que os dejo ya con los excelentes ponentes, el excelente moderador y buenos días y muchas gracias. Bueno, buenos días. ¿Perdón? Un segundito, por favor. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Buenos días. Ante todo, permítanme que mis primeras palabras sean de agradecimiento para Antonio Prieto, el director de La Voz de Córdoba, por su amable invitación para estar aquí hoy. Porque no duda cabe, no me cabe la menor duda, y yo creo que no nos puede caber la menor duda, viéndonos todos los que estamos aquí, que estamos para un acto y un diálogo y una exposición realmente extraordinaria con un tema realmente extraordinario, como es la logística y la colaboración público-privada. Yo antes de empezar, que quiero que sea algo muy directo, que los ponentes puedan exponer lo que piensan, pueden decir lo que y sus planificaciones, sí quisiera decir que yo creo que a nadie se le escapa que la logística hoy es una necesidad estratégica, institucional, privada, pública y, sobre todo, es absolutamente la clave de bóveda de la estrategia a medio y largo plazo, incluso ya a corto, de cualquier desarrollo en cualquier territorio y, por supuesto, de cualquier compañía. Lo que hace unos años pensábamos que era algo absolutamente sencillo, hoy se ha convertido en esa clave de bóveda, como digo, no solamente de la digitalización, porque como vemos, la logística es digitalización, la digitalización es logística y así veremos el futuro desarrollo de la base, sino que vemos en ejemplos tan sencillos como lo que ha ocurrido hace dos o tres meses con el carguero IBEN en el Golfo Pérsico, hemos visto en el canal de Suez, hemos visto lo que representa, lo que supone la logística ahora mismo. Ese ha sido un ejemplo muy visual que nos ha hecho ver ese valor y aquí además lo vamos a comentar también ahora. Y luego, por otra parte, quiero diferenciarlo de lo que significa la colaboración público-privada. Y en este sentido, ya lo ha expuesto magníficamente bien el alcalde en su intervención y como también lo ha señalado Antonio en la anterior, la colaboración público-privada es el único camino que queda realmente a la hora del desarrollo próximo a los próximos años. Y lo es por dos razones fundamentales. La primera, porque va a ayudar a la eficiencia en el uso de los fondos públicos, de los recursos públicos, que al final no podremos pensar lo que queramos, pero son realmente finitos.
y por la parte privada, porque va a facilitar esa inversión absolutamente necesaria para que el crecimiento y el desarrollo pueda ser realmente posible. Así que una conjunción de colaboración público-privada, como vemos, no era como en el pasado, en algunos momentos del pasado se ha entendido como absolutamente paralela, pero no llegaban a cruzarse, sino al contrario, es absolutamente imprescindible, y más en un marco como el que tenemos para estos próximos años, en el que, si todo va como debe de ir, vamos a tener estabilidad financiera desde el punto de vista de la política monetaria y cierta estabilidad de la política económica dentro de nuestra pertenencia a la Unión Europea. Y ya voy a darle paso en primer lugar a José María García, presidente de la Comisión Logística de FECO y directivo de CUNEX, que precisamente en el ámbito de la logística a nivel internacional, y que estaba comentando como necesidad estratégica fundamental corporativa para cualquier compañía, de eso es muy conocedor, y esencialmente de lo que está ocurriendo ha ocurrido con las cadenas de suministro y de lo que ocurrirá. José María, cuando quieras, por favor. Muchas gracias, Paco. Creo que se me escucha perfectamente. Me voy a perdonar si cometo algún error en mi exposición, pero no estoy acostumbrado a hablar mucho en público. Me centro más en las labores de intendencia y de logística, precisamente, de la compañía. Lo primero de todo, darle las gracias a Antonio y a La Voz de Córdoba por pensar en este en que yo podía aportar algo en esta sesión de hoy. Luego quisiera saludar, como puede ser de otra manera, a las distintas autoridades, a nuestro excelentísimo alcalde, don José María Bellido, a don Rafael Merino, nuestro director gerente de la Agencia Andaluza de Puertos, a don Salvador Fuentes, presidente de nuestra Gerencia de Urbanismo, al presidente de CECO, a las distintas autoridades que hay, como son concejales y delegados, y, como no, al resto de asistentes. Yo, en mi breve exposición, le quería llamar, o le llamaba cuando pensaba de qué iba a hablar, digo, le voy a poner un título, y pensé que si consiguiésemos de aquí a unos años que cuando hablásemos de Córdoba tuviera un apellido que se llamase logística, creo que entonces habríamos conseguido, todos los que estamos en esta sala y todos los cordobeses, habríamos conseguido el objetivo que hoy nos estamos imponiendo, y que yo creo que efectivamente con la conjunción de todas las fuerzas lo vamos a conseguir. Cuando empecé a pensar de qué iba a hablar durante esta breve intervención, pensé en enfatizar Córdoba como un centro logístico andaluz, pero rápidamente me di cuenta que teníamos que fijar nuestras metas y nuestros objetivos mucho más ambiciosos. El aspecto geográfico no se podía quedar solo en Andalucía, sino que teníamos que hacerlo extensivo a España, al sur de Europa y norte de África, y también teníamos que pensar que nuestra Córdoba tiene que tener un proyecto que sea sostenible en el tiempo. No vale hacer una cosa para el corto tiempo, por tanto tenemos que pensar estratégicamente, y también tenemos que pensar que todo lo que hagamos tiene que ser sostenible desde el punto de vista medioambiental, si no, no vamos a tener futuro. Voy a hacer un pequeño resumen de la situación logística nacional y mundial, y un pequeño análisis del entorno, porque creo que la logística, desgraciadamente, en los últimos 6-7 meses ha pegado un cambio increíble, que está afectando a la economía de las empresas, y no solo a la economía de las empresas, sino que está poniendo en riesgo sectores productivos de los países, pero de todo el mundo, y da igual de Estados Unidos, de China, de Europa, etcétera, etcétera. La logística ha cambiado drásticamente en los últimos años. Recuerdo que a finales de los 90 y principios de los 2000 todos hablábamos de un concepto que se llamaba globalización. No sé si lo recordáis, pero estuvimos años que cada vez que hablábamos o escuchábamos algún medio de comunicación o en alguna tertulia aparecía este concepto. Y de pronto un día el concepto de globalización desapareció, porque ya estaba metido dentro de nuestro día a día. Con la globalización empezamos a entender que el mercado era uno solo, y por tanto nos hizo hacer un ejercicio de cambio de mentalidad y empezar a explorar oportunidades de negocio en otros países y también en otros continentes. En CUNEX, por ejemplo, en esa fecha el mercado prácticamente casi el 100% era ibérico, España y Portugal, y un poquito en Italia. En la actualidad estamos exportando
a más de 30 países y prácticamente con presencia en todos los continentes. Ese esfuerzo de exportación nos ha permitido contar con un mercado infinitamente mayor del que teníamos por esa fecha y, por tanto, haber pasado las distintas crisis que hemos tenido en los últimos años, que además han sido tremendamente fuertes, con cierto éxito. También te hace competir con otros jugadores que normalmente son muy buenos. Y eso hace que tengas que mejorar y ser igual o mejor que ellos. Es importante que tengamos todos presentes el concepto de mejora continua. Si no pensamos en mejorar diariamente, volvemos otra vez a lo que yo decía al principio. No vamos a tener un futuro a medio y largo plazo, que es lo que todos queremos. A título personal, para mí es una satisfacción cuando puedes comprobar que el equipo de profesionales de Córdoba hacemos un producto que compite con los mejores del mundo y, lógicamente, para llegar a este punto tuvimos que trabajar muy duro en mejorar la calidad y la competitividad de todos nuestros productos. Pero volviendo al tema logístico, yo me hacía las siguientes reflexiones. ¿Qué pudo hacer este cambio logístico? ¿Por qué no se había producido antes? En el transporte de mercancías, los grandes desplazamientos y las grandes cantidades se producen siempre o casi siempre por vía marítima. ¿Tanto habían evolucionado los barcos en unos pocos años? ¿Y cómo habían? Yo creo que un barco de finales del siglo pasado, de los 90, prácticamente tecnológicamente hablando, es muy parecido a un barco de incluso de los actuales, ya no de principios de siglo, sino de los que tenemos ahora mismo. Entonces, ¿cuál es el hecho diferencial? Pues el hecho diferencial de ese desarrollo, bajo mi punto de vista, ha sido el desarrollo tan fuerte que han tenido las comunicaciones en todo el mundo. Yo creo que Internet ha intervenido y ha modificado en muy poquitos años la estructura mundial, tanto en el comercio como como en la logística, etcétera, etcétera, y en nuestra vida diaria. Un documento que yo esté trabajando ahora mismo lo podemos poner en segundos en Estados Unidos, en China, en Australia, o en los tres sitios a la vez, y no a una persona, sino a cientos de personas. Por tanto, la barrera a distancia ya no se deja de ser una barrera. Y yo creo que efectivamente eso fue lo que produjo ese cambio tan importante en la logística. Así hemos convivido estos 20 años desarrollándonos bajo este nuevo criterio y adaptándonos a las nuevas tecnologías hasta que ha llegado a nuestra vida un enemigo invisible pero terrible que ha provocado un terremoto logístico global. Este enemigo, como todos sabéis, es la COVID-19. Como recordamos, el comercio local, nacional y mundial se frenó en seco y únicamente se quedó el comercio esencial, y ahí jugó un papel fundamental la logística, convirtiéndose los profesionales en unos héroes silenciosos y anónimos, porque sin ellos aquellos terribles días hubiesen sido bastante peores de lo que los pasamos. Imaginamos si nos hubiesen faltado a artículos de primera necesidad como son la comida y los medicamentos. Se producen confinamientos en todo el mundo y este hecho tiene un efecto muy importante en la logística, ya que se multiplica exponencialmente el comercio electrónico. Tanto es así que, como consecuencia de ello, se desencadena una serie de hechos como son la falta de contenedores y la congestión en los grandes puertos. Esto hace que se hayan modificado las reglas de juego y han provocado que el transporte marítimo de media se haya multiplicado un 300%. Hay destinos, como por ejemplo Shanghai, Nueva York, que hace un año llevar un contenedor, mercancía, costaba $1,000 y en mayo, cuando miraba y hacíamos un análisis de este dato, estaban en $7,000, algo más de $7,000. Eso es terrible para las reglas de juego del comercio, y empieza, como he dicho antes, a tambalear los acuerdos comerciales entre distintas empresas y entre distintos países. Este hecho se ha visto acrecentado también porque con la crisis del 2008 empezó una concentración de navieras, y hoy en día, y Rafael sabe de esto bastante más que un servidor, hoy en día prácticamente 10 navieras
acaparan el 80% del tráfico mundial de contenedores. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ahora mismo, desgraciadamente, estamos en manos de las navieras, y cuando uno va a intentar hacer algún tipo de negociación con la naviera, pues lamentablemente no te dan ni los buenos días. Todos estos hechos están afectando no solo a la logística, sino también al precio de las materias primas, como por ejemplo el acero, que sabéis que se ha multiplicado prácticamente por dos, el cobre ha pasado en 3-4 meses de $6.000 la tonelada a $10.000 la tonelada, el cartón se ha elevado, la madera se ha elevado, etcétera, etcétera, provocando a su vez una escasez de materiales y de componentes, que están afectando a sectores que eran impensables que les pudiera afectar por la fuerza de negociación que tienen, como por ejemplo la automoción. Volviendo al tema logístico, sabéis que este sector, el de la automoción, ha estado trabajando históricamente con un concepto que los anglosajones llaman just in time, es decir, trabajan sin stock y se van reaprovisionando conforme les hace falta, y muchos me temo que este gran cambio haya venido para quedarse y tengan que modificar con mayor o menor intensidad sus métodos productivos. Cuando estamos escuchando últimamente en prensa que las grandes multinacionales de coches están cerrando fábricas y están haciendo ERTEs, no lo están haciendo porque no tengan el mercado, que sí que lo tienen. De hecho, uno va a comprarse un coche y a poco que le ponga algún extra que otro, te vas a 8 o 9 meses, no hay quien te los quite. Lo están haciendo porque la cadena de suministro se le ha interrumpido por falta de componentes de materiales, y eso hace que, a pesar de la fuerza que tienen, tengan que optar por parar la fábrica. Una vez que he hecho un análisis del entorno y del contexto logístico mundial, que como he comentado, creo que es el enfoque correcto, es decir, Córdoba no tiene que pensar de manera local, sino en un ámbito mucho más multinacional, voy a comentar cuál será el futuro que le espera a Córdoba si todos trabajamos unidos y con una amplia visión. Desde CECO y a la cabeza nuestro presidente, entendemos que ante una oportunidad histórica, si aprovechamos la situación actual, conseguiremos nuestros objetivos. Para afrontar nuestra responsabilidad como empresarios, con la sociedad cordobesa y andaluza, hemos creado la Comisión de Logística e Infraestructuras de CECO, que queremos que sea un espacio de trabajo y de encuentro empresarial en el que queremos contar con los principales agentes del sector, son los transportistas, cargadores, servicios, etcétera. Desde la comisión queremos colaborar con el impulso del sector y con la provincia también, no solo en Córdoba, sino también en la provincia, apostando por la creación de sinergias y la consecución del objetivo común, que es aprovechar las potencialidades logísticas que tiene Córdoba. Tenemos muy buenas empresas en logística en el sector, tenemos una situación logística entrañable, tanto Córdoba como la capital, y por lo que yo estoy captando, tenemos una muy buena disposición de todas las administraciones, sean del color que sean. Como hecho principal y relevante de lo que nos espera en los próximos años, es que Córdoba será la base de la la futura base logística del ejército. Este proyecto sobre el que tenemos que trabajar y aprovechar todas las oportunidades que se deriven de su materialización. Esta base traerá para nuestra tierra empleo directo relacionado con la logística, y estamos seguros que abrirá la puerta para negocios asociados a nuestras actividades, y que servirá de efecto boomerang para otras actividades, y será un punto de inflexión para el desarrollo de Córdoba. Por tanto, la Comisión prestará especial atención a este tema para aprovechar estas oportunidades y para promover otras distintas, y al igual que distintas iniciativas. Vamos a trabajar para que el tejido empresarial tenga la mayor información sobre este proyecto, su avance y oportunidades. Los datos que se barajan en cuanto a infraestructura, empleo y actividad auxiliar son impresionantes y muy prometedores para sectores muy diversos de la ciudad y de la provincia.
pero efectivamente no es el único eje sobre el que va a trabajar la comisión, sino en todos aquellos aspectos esenciales, inquietudes y planteamientos empresariales que puedan ir surgiendo. Ya estoy terminando, me queda poquito. Vamos a trabajar en el apoyo a las empresas logísticas existentes y futuras, ser un punto de unión entre empresas cargadoras y logísticas. Vamos a trabajar en dar soporte a la logística de la última milla, logística intermodal, fomentar las exportaciones e importaciones de los puertos andaluces, desarrollo del corredor central, que antes se ha hablado. Vamos a seguir siendo o informando de la situación logística mundial. Vamos a intentar que la influencia de las administraciones públicas sea en positivo y en general en todo aquello que pueda ser útil para el proyecto común que tenemos todos, que sea nuestra Córdoba logística. Termino en 3 minutos. Pueden ser 3 minutos, no tengo este problema. Pues termino en 3 minutos. Voy a intentar sintetizar. Lo que os queríamos trasladar desde la comisión es que veamos Córdoba desde un ámbito superior, que no nos quedemos en Córdoba a nivel local, ni siquiera a nivel andaluz, que apostemos todos y todas las administraciones por el corredor central, que sea capaz ese corredor de ponernos en conjunción con los distintos vías ferroviarias que hay en Europa de alta velocidad para mercancías, que incluso esas redes de mercancías ferroviarias en Europa la conectan con Asia, que cuando se hable de Córdoba en Europa del Sur, en España y en el norte de África, la vean como un centro donde se consoliden y se desconsoliden las mercancías y donde podamos aprovechar todos los puertos andaluces que los tenemos a tiro. Tenemos unas infraestructuras magníficas para llegar a esos puertos, Sevilla, Málaga, Algeciras, Huelva, etcétera, etcétera. En 2 o 3 horas somos capaces de poner la mercancía en esos puertos o de recibirla de esos puertos. Y por último, y no por menos importante, y aprovechando que hay también aquí representantes de las universidades cordobesas, no se puede entender que Córdoba quiera ser referencia mundial de la logística si no tenemos una base de profesionales estupendo. Si uno quiere estudiar logística, solamente tiene una posibilidad en la universidad, que es irse a la Universidad Camilo José Cela, en Madrid, o si quiere estudiar logística marítima, tiene otra posibilidad, que es irse a Barcelona a estudiarla. Creo que tanto la UCO, que te tiro el guante, como Loyola, tenemos 2 excelentes universidades y tienen la oportunidad histórica de convertir en un vivero de profesionales a la sociedad cordobesa. Ya tenemos un instituto de formación profesional, que es el Tablero, al cual quiero felicitar porque lleva ya 4 o 5 años dotándonos de profesionales excelentes con titulación de formación profesional, y aprovechar para que hacer un llamamiento a la Consejería de Empleo para que a través de cursos profesionales pues nos sigan capacitando a personas para que cuando las empresas necesitemos profesionales logísticos, lógicamente podamos ir a una bolsa y cuando empresas de fuera quieran venir, digan, joder, pues es que en Córdoba hay un excelente tejido de profesionales. Y nada más, perdón por mi extensión, pero... Bueno, te vamos a perdonar porque lo has tratado de hacer magníficamente bien y demás. Sí, de hecho, lo has hecho. Lo que pasa es que estábamos ya sin time con los folios, así que es un poquito el tema que teníamos. Muchísimas gracias, José María. Ahora después seguiremos comentando cuestiones importantes que has dicho sobre el tema de la logística internacional que van a afectar directamente aquí a la ciudad. Bueno, vamos ahora a escuchar a Rafael Merino, que en calidad de su cargo de director de puerto y aeropuerto de la Junta de Andalucía es un cargo absolutamente clave en materia de infraestructura y clave en materia logística, ¿no? Aparte de la enorme experiencia que atesora de hace muchísimos años. Rafael, cuando quieras, por favor. Pues muchas gracias a la Voz de Córdoba, un saludo en nombre del presidente de la Junta y de mi consejera de Fomento, Marifran Carazo, señor alcalde, demás autoridades que nos acompañan y compañeros de la mesa de debate. Lo primero,
y quiero hacerlo constar, quiero felicitar públicamente al alcalde porque ha sido líder de la ciudad y ha sido valiente. Y cuando esta ciudad piensa a lo grande, pues esta ciudad obtiene los frutos de los trabajos que se hacen. Y creo que hizo una apuesta valiente, arriesgada, pero que ha sido beneficiosa para la ciudad. Y quiero, con permiso del señor alcalde, agradecer personalmente al teniente alcalde de Urbanismo y de Hacienda, que también ha sido valiente, pensó a lo grande en esta ciudad, y cuando en noviembre del año 19 fui a plantearle que necesitábamos cambiar el modelo de gestión del área logística de la Junta de Andalucía en el Higuerón, porque no podíamos seguir con el sistema de alquiler, porque eso no nos llevaba a ningún lado, lo vio claro, nos pusimos a trabajar y hoy, afortunadamente, y también quiero agradecer a la exalcaldesa y líder del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba el apoyo que con sus votos dio al cambio del plan especial que hemos planteado desde la Junta de Andalucía, porque era necesario hacerlo para que las empresas se instalaran en nuestra área logística. El resultado es que nos pusimos desde el primer momento y hoy prácticamente tenemos lleno el área logística. Ahora mismo se están haciendo todas las catas arqueológicas, las empresas están preparando los proyectos, lo cual le vendrá también muy bien al concejal de Hacienda porque ingresará cuando pasen por Ventanilla. Y todo tiene su retorno, teniente alcalde, todo tiene su retorno. Pero quiero decir con esto, y quiero la foto que quiero que todos ustedes vean. Es decir, creo que ahora mismo hay en esta ciudad y en la comunidad sintonía de proyectos y de decisiones de partidos políticos, ¿no? Para mí era muy importante que el Partido Socialista apoyara la modificación del plan especial del área logística, por eso le agradecí especialmente a la alcaldesa su apoyo, pero también fue muy importante cuando hice la modificación de la ley de puertos hace unos meses, que el Partido Socialista apoyara también esa modificación de la ley de puertos. Y también las negociaciones que tuvimos con Puertos del Estado, donde el gobierno del Partido Socialista también se involucró y desde el diálogo conseguimos sacar adelante esa ley que era y que es muy importante para Andalucía. Si me permite, voy a hacer una radiografía global de Andalucía y muy conectada con Córdoba. Si tiramos de hemeroteca, yo siempre dije que el debate Córdoba contra Antequera era un debate estéril, porque yo siempre he tenido la visión, y Córdoba tiene dos grandes ventajas. Una, nuestra historia, el ser patrimonio de la humanidad, pero tenemos otra ventaja que es fundamental, que es nuestra ubicación, y esa nadie no la puede quitar. Y yo tenía muy claro desde hace mucho tiempo que antes o después Córdoba se convertiría en un nodo logístico, porque la ubicación lo mandaba y lo ponía en lo alto de la mesa, ¿no? ¿Qué está pasando hoy en Andalucía? Yo ratifico todas las palabras que ha dicho José María, porque son efectivamente la radiografía a nivel mundial, es todo lo que tú has descrito. Pero ¿qué está pasando hoy en Andalucía? Bueno, lo que está pasando en Andalucía es que ahora mismo, por la estabilidad política que hay, por las medidas que se están adoptando, Córdoba ahora mismo, Andalucía ahora mismo se convierte en un referente para el inversor privado. Córdoba, Andalucía y Córdoba se están convirtiendo en un referente de modelo de gestión y se está visualizando las capacidades de Andalucía. Yo les puedo decir que yo ahora mismo tengo a mi equipo de logística trabajando en buscar nuevas ubicaciones de suelo logístico, porque yo que miro con perspectiva estoy viendo que me voy a quedar sin suelo logístico en muy poco espacio de tiempo. Entonces, eso demuestra el potencial de Andalucía y el potencial de Córdoba. Y creo que nuestro alcalde, que es el líder del proyecto, y por ser alcalde es el líder de la ciudad, tiene que pensar a lo grande para los próximos 20 o 30 años. Es decir, hoy hay que diseñar la Córdoba de los próximos 30 años. Si no, nos estaremos todos equivocando. Y lo bueno es que todos estamos con el líder de este proyecto y de esta ciudad arropándolo, ayudándolo y aportando ideas. Creo que el modelo CECO de constituir la comisión, la cual tuve el honor de estar con ellos hace unos días,
nos marca también el camino de la colaboración público-privada. Es decir, yo lo que estoy haciendo en mi puesto de consejero delegado de Red Logística es poner las herramientas que tengo a disposición de los particulares. Para mí es mucho más fácil ponerle el suelo y que el particular sea el que urbanice, porque va a ganar mucho más tiempo que yo, que soy mucho más lento por el trámite administrativo en todas las actuaciones. Por lo tanto, ¿mi misión cuál es? Mi misión es preparar suelo, tener suelo y ofrecérselo a los privados, porque los privados van a llegar a Andalucía, están llegando a Andalucía y van a llegar a Córdoba. Ahora bien, y quiero que se queden con esta imagen, porque yo creo que esa imagen refleja lo que es la logística a nivel andaluz, a nivel nacional y mundial. Hoy en día se están construyendo buques para transportar un solo buque 30.000 contenedores. Entonces, imagínense un barco con 30.000 contenedores en lo alto. Bueno, esos barcos van a llegar a los puertos de Andalucía, especialmente al de Algeciras. Y tenemos que mover 30.000 contenedores que no va a traer solo un barco. Y tenemos que ubicar 30.000 contenedores, porque claro, el puerto de Algeciras, por muy grande que es, y el presidente Seco estuvo hace unos días allí visitándolo y llevaremos a la comisión próximamente. Es decir, es que el propio puerto de Algeciras no tiene capacidad ya para mantener en el propio puerto los contenedores. Por lo tanto, todo eso al final es suelo logístico que es necesario ir incorporando. Pero claro, una vez que tenemos los contenedores, tenemos que darle salida a los contenedores, porque esos contenedores que llegan a Andalucía, que somos la entrada de Europa, tienen que llegar a Europa. Por eso, como bien ha dicho el director de la voz, o sea, el corredor central, que no hay que confundirlo con la autopista ferroviaria, porque son dos aspectos distintos, son claves. Es decir, nosotros estamos trabajando con el gobierno de Aragón en la autopista ferroviaria y en el corredor central, porque es imprescindible llevar desde Algeciras a Zaragoza, al hub de Zaragoza, todos los contenedores para que desde Zaragoza se distribuya a Europa. Pero es que necesitamos que el gobierno de España haga una apuesta seria por el corredor central, porque ya vamos justos de tiempo. O sea, ya el tiempo empieza a gobiernos. Yo creo sinceramente que la decisión de que la base logística militar se instale en Córdoba va a facilitar mucho el que el gobierno central haga la apuesta ya decidida, porque si no aquí puede haber un problema serio en pocos años, ¿no? Pero nosotros tenemos que pensar en el diseño de ciudad que queremos, porque la base logística militar es muy importante, pero yo creo, sinceramente lo digo, que es una pieza más de la que se va a montar en esta ciudad. Al final va a ser el imán que va a atraer a muchas empresas, pero llegará un momento en que no va a ser lo más importante. Y ahí es donde tenemos que estar la ciudad, ahí es donde tiene que estar el alcalde con el teniente alcalde de urbanismo, en ese diseño de dónde vamos a estar en los próximos 20 o 30 años, porque esa es la clave del éxito. Yo creo que ahora mismo ya Córdoba es un referente logístico, no solo a nivel andaluz, nacional, sino a nivel europeo. Es decir, la trascendencia de la decisión de la base militar trasciende las fronteras nacionales, y por eso digo que tenemos que pensar a lo grande. Tenemos que contactar. Nosotros estamos llenando las áreas logísticas de empresas sin habernos gastado un duro en publicidad. Esto no consiste en gastar dinero en medios de comunicación. Esto consiste en ir a buscar los que mueven el mundo de la logística. Tenemos que ser capaces de ir a buscar las empresas tecnológicas vinculadas a lo militar, porque hay que ofrecerles lo que tenemos en la ciudad, y estoy convencido de que eso va a ser un éxito rotundo. Pero tenemos la obligación de diseñar lo logístico, lo residencial, lo industrial, y tenemos que hacerlo, en mi opinión, no podemos pasar de 2 años en diseñar todo esto, porque es que esto va a ir a mucha velocidad y esto necesita que seamos ágiles y eficaces, primero en el diseño y la toma de decisiones, y segundo en la ejecución. El papel de los empresarios para mí es fundamental. O sea, y Córdoba tiene que aprovechar, tenemos magníficos
empresas, tenemos magníficos profesionales en nuestra ciudad, con un trabajo callado y silencioso, y hay que aprovecharlo. Y tienen que ser parte de todo este proyecto que yo estoy hablando, porque esto hay que hacerlo entre todos y a velocidad. Por eso para mí siempre el papel de la empresa es fundamental, porque va mucho más rápido que las administraciones. Yo donde pueda entrar una empresa privada, abandono inmediatamente, porque sé que ganamos tiempo y eficacia. Y tiene que ser fundamental CECO y la Comisión de Logística en este proyecto y otras empresas que componen CECO. Y luego, para concluir, si sabemos hacer las cosas, tendremos éxito. Yo creo que se están haciendo muy bien las cosas. El papel de la universidad está siendo fundamental. Ya desde la Secretaría General de Formación Profesional ha habido reuniones con el Ayuntamiento para empezar a diseñar, y habrá reuniones también con los empresarios, para precisamente lo que tú has dicho, José María, es decir, necesitamos formar muchos profesionales, desde el nivel ejecutivo a nivel base de trabajadores, y eso hay que tenerlos preparados, porque como bien has dicho tú, cuando vengan las empresas nos van a decir, bueno, hay gente aquí preparada y nosotros queremos que los cordobeses tengan trabajo. Por lo tanto, se está haciendo un magnífico trabajo silencioso, que yo creo que es el más eficaz, pero que va a ser muy productivo para la ciudad en los próximos años. Muy bien, pues muchísimas gracias, Rafael. Mira, me voy a quedar con un mensaje bastante potente, que creo que es el que estás dando, y es ese diseño a 5 o 30 años de la ciudad, de lo que realmente la ciudad quiera ser, un poco como de mayor, y que me recuerda algunas de las cuestiones de las que tú propusiste precisamente cuando eras alcalde, precisamente con el tema del aeropuerto. Luego lo comentamos, y que ahora estamos viendo como de forma natural acaban cumpliéndose. Bueno, pues yo creo que es el turno ahora de Salvador, como teniente de alcalde de Hacienda, de Urbanismo, y como la máxima figura conocedora de toda la recomposición logística de la ciudad. Yo creo que mejor que tú, me parece que ahora mismo no la conoce nadie, Salvador. Así que, por favor, cuéntanos. Yo voy a dar algunas pinceladas, pero no todas, porque si no ya entramos en una dinámica muy complicada. Bueno, por favor, da casi todas las que puedas. Bueno, yo en principio agradecer a la Voz de Córdoba, a Antonio Prieto, la oportunidad que nos dan de explicar a los nuestros el futuro que nos espera. El alcalde, concejales del Ayuntamiento de Córdoba, a don Manuel, a don Tomás, a Miguel Ángel, a Marí, a mi delegado de Medio Ambiente y, por supuesto, también al presidente de la CECO, al presidente del Consejo de la Universidad y a los compañeros que están aquí ahora mismo, que tanto saben, en esta mesa. Yo voy a empezar diciendo qué modelo de ciudad queremos, a dónde vamos. Muchas gracias. ¿Y cómo podemos aprovechar esta oportunidad? Yo traía aquí unas palabras de Ramiro Aurín sobre la ciudad del futuro, porque voy a contextualizar. Yo tengo que hablar de ciudad y después hablaré de logística. ¿Qué ciudad queremos y cómo podemos aprovechar esta oportunidad? Porque no deja de ser una oportunidad que nos hemos ganado nosotros, que nos hemos ganado nosotros, los cordobeses. Nadie nos ha regalado nada. Digo porque esto es un matiz de autoestima que yo pongo encima de la mesa. Somos muy dados en Córdoba a castigarnos y a valorar todo lo que viene de fuera y no presumimos del talento que tenemos en la casa. Bueno, pues hemos demostrado que somos capaces de competir y ganar. Y se ha ganado por mérito de Córdoba. Y en ese modelo de la ciudad del futuro que comentaba Aurín, hablaba de que la ciudad tiene que tener aspectos que nadie puede pasar por alto: los residenciales, los económicos, los medioambientales y los sociales. Y además tenía que tener servicios públicos. Servicios públicos eficientes, no que se presten por lo público, sino eficientes. Yo, como delegado de Hacienda, asumo los ingresos y los impuestos que pagan los contribuyentes. Y el contribuyente lo que quiere son servicios de calidad. Servicios de calidad. Y ahí yo apelo a la colaboración público-privada, que también no demonizamos ni lo público ni lo privado, pero tiene que haber coste efectivo y una gestión eficaz y eficiente de los recursos públicos, porque el cometido primero es servicio público de calidad, que para eso los paga. Y ahí la iniciativa privada tiene mucho que hacer.
Pero es que además me piden, y ustedes me piden, y piden al gobierno, transparencia, eficacia y eficiencia, y, por supuesto, mucha innovación, que es muy fácil, muy difícil en una administración que es lenta y con unos problemas muy importantes en algunos sitios que requieren de mucha más velocidad, como comentaba o insinuaba el director general. ¿Qué quiero decir con esta filosofía de la ciudad del futuro? Que tenemos que colaborar. Y ahí, Ilvano, con el discurso del alcalde, nos lo ha enseñado la pandemia. Solos no somos nadie. Juntos lo somos todo y podemos hacer de todo. Colaborar. La economía colaborativa. Y esto es una lección que nos ha dado la pandemia y que tenemos que aplicar ahora con todas las consecuencias. Si esta ciudad es incapaz de conectar todos los sectores que son capaces de hacer algo, crear y generar empleo, morirá de éxito. Solo habremos estado 6 meses disfrutando de magníficos titulares, viendo, como siempre, en la tragedia de Córdoba grandes maquetas, pero no habremos sido capaces de sacar adelante un proyecto de logística, que, como dice Rafa Merino, no solo es la base militar, que también, sino también lo que supone para Córdoba Setín. Y ahora voy a explicar cómo tenemos esos tres polos que en un año hemos conseguido que sean referente logístico de toda Andalucía y dentro de Andalucía una proyección muy importante para África, América y Europa. Somos el nodo, pero no es porque lo pongan los papeles. El Plan Director de Infraestructura 94-2007 de la Junta de Andalucía situaba a Córdoba como nodo de distribución comercial. Desaparece posteriormente. Y no hemos sido nodo. No hemos sido nodo. ¿Cómo hemos sido nodo? Por la querencia del mercado. Estábamos en el mejor sitio, logísticamente hablando. Disponemos de muy buenos medios de comunicación por tierra, mar y aire. Y eso es lo que la empresa, eso es lo que los operadores internacionales entienden que debe ser el sitio de referencia para establecer sus grandes plataformas de distribución de mercancía. Fuimos Merino y yo los que, a raíz de una noticia que por parte de la Junta de Andalucía anunciamos en la GEMU, que había cinco puertos presididos por Algeciras que tenían interés en Córdoba. Fue Merino y la Junta de Andalucía, digo, a cada uno lo suyo, quien supo ver que era una gran oportunidad, pero teníamos que cambiar muy rápidamente, y eso lo sabe Lucho, el modelo de funcional del Setín, porque si no, no teníamos atractivo ninguno, porque los grandes operadores de logística internacional quieren grandes parcelas y compradas, y a partir de ahí ubicar todos los grandes clientes que tienen de distribución. Y eso se hizo, y se hizo en Córdoba. Y él no lo dice, pero yo lo digo, se le ganó el pulso Antequera. Y eso es lo que tenemos que sacar aquí como una conclusión. Luego, lo primero que quiero decir, lo primero que yo puedo aprender, la colaboración. Tenemos que colaborar, y no solo las instituciones. Hay que colaborar con la sociedad, hay que colaborar también con todo lo que es el mundo empresarial, porque si no, vamos a morir de éxito. Y eso lo quiero dejar muy claro, y lo digo ya por viejo, no porque sepa mucho, pero que he visto pasar muchas maquetas por Córdoba, los días hablamos con Paco Vocero, y siempre nos hemos quedado en las maquetas. Y ahora, por primera vez, podemos ser un ejemplo para muchas ciudades de Andalucía y, por supuesto, de España. ¿Cómo hemos llegado al nodo? Ese nodo que estaba ahí, que estaba en todos los documentos estratégicos de las multinacionales que operan en la logística y que estaban en los libros, que estaban en el Plan Estratégico de Córdoba, que estaban en el Plan Director de Infraestructura de la Junta de Andalucía, y nunca ese núcleo que teníamos Córdoba y que irradiaba, pues, por todo lo que es la Vega del Guadalquivir, con Sevilla, Cádiz y Huelva, que son dos polos de exportación muy importantes, el tema de lo que se ha hablado aquí, del corredor, la autopista, tanto norte como el Mediterráneo, ojo al tema del Mediterráneo, y lo que supone para nosotros la entrada por Málaga, que es nuestro puerto a tener en cuenta. Nuestro puerto es Málaga, porque estamos a una hora de Málaga y las distancias son mínimas. Una hora es lo que tarda un madrileño de la Castellana al aeropuerto. Una hora es lo que tardamos nosotros aquí, de ir aquí a Málaga.
y lo digo para esto y para otras actividades. Luego, que tengamos presente que somos y vamos a ser una zona de influencia geoestratégica de verdad, porque no lo hemos creído. Setín, lo ha dicho Rafa, se desbloqueó con mucha inteligencia, con mucha valentía, y nadie como un cordobés sabía las necesidades de Setín y aprovechó esa oportunidad, porque podía haber pensado en Antequera o reforzar Antequera. Y sin embargo le cambiamos, gracias también a Luis, a la gente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, o yo era un mandado, en cualquier caso le cambiamos el plano a Setín. Y hoy Setín, con 32 hectáreas, puede ser un centro de referencia ferroviario muy importante. ¿Cuál es la gran asignatura pendiente o la gran amenaza? Ya que estoy ahí en ese... No, me ha dado el peor micrófono de todo el Corte Inglés. Lo ha hecho. Eso es tuyo, ¿no? Es la trampa tuya. Está haciendo... Está... Por favor, está prohibido dar... Está prohibido el alcalde. El alcalde. Está haciendo un sabotaje de la FAE. ¿Qué es la gran amenaza? La Ronda Oeste. Si lo hiciera el presidente de la CECO, la Ronda Oeste. De ahí la colaboración. Si nosotros llegamos y estamos haciendo los deberes, Rafael Merino, con todo lo que supone todo el área de Poniente, con el Higuerón en carga, con todo lo que se va a plantear ahora en dos o tres pastillas que podemos nosotros ampliar en el caso que fuera necesario para el tema logístico, si la ronda no está hecha, vamos a estrangular la ciudad, porque entrarán trenes de 1,5 km, con camiones encima que tendrán que buscar un corredor rápido que va a ser la autovía. Si eso no está hecho, vamos a estrangular la ciudad, ya lo digo yo. Nos cargamos Medina Sahara, don Manuel. Vamos a meter ahí lo más grande. Claro, digo porque esto es una llamada de atención a la colaboración del Gobierno de España y de la Junta de Andalucía. La Ronda Oeste es un desafío que tenemos que hacer en el tiempo y cuanto antes, porque es vital para dar salida inteligente, a nadie se le escapa, a ese gran flujo de mercancías que vendrá por el gran puerto, la Puerta de América, que es Algeciras, y que se residencia en Córdoba, con unos contenedores que no son los contenedores al uso. Estamos a otro modelo de diseño de distribución de las mercancías. Y nos aparece la Rinconada. Y ahí, ahora que no está, después se lo comentáis, yo tengo que hablar muy bien de mi alcalde, porque yo viví eso. Y nadie nos dijo que aprovechásemos esa oportunidad. Fue un comentario de un periodista cordobés, que no voy a decir quién es, pero algún día lo diremos, que le comentó al alcalde, tú sabes que hay una propuesta del Ministerio de Defensa que podemos poner y aprovechar si somos capaces de ganar, el alcalde en el quicio de la escalera, ¿eso es posible? Voy a verlo. Llamo al general, mi general, ¿es cierto esto? ¿Podemos optar a esto? Sí, ¿por qué no? Presentaron, literal, José María Bellido Roche y el general del BRI, literal, presentaron. Un periodista cordobés, al cual le deberemos mucho esta ciudad. José María, ¿tú te has enterado de esto? No, me voy a enterar. Fue, se lo comentó, y yo, sí, eso es una propuesta abierta. Entonces estaba Toledo, como referente de defensa. Se trabajaba ya desde hace un año la propuesta de Jaén. Y Bellido empezó a hacer la famosa propuesta. Fueron meses muy grandes donde intervino, primero, la universidad, que hay que estar muy orgulloso de Librado, muy orgulloso de esta universidad, porque el componente de esa propuesta que se presenta de forma magistral en Madrid fue bastante grande de la universidad. Tenemos una universidad, como dice José María, ejemplar, que se adaptó perfectamente a esas necesidades y aquel planteamiento se hizo con lenguaje militar, no político ni oportunista, fue un lenguaje científico y militar, un alcance estratégico, entiendo yo, de mucho nivel. Entró la Gerencia Municipal de Urbanismo, que de eso sí se sabía, entró la Junta de Andalucía y empezamos a hacer
y a formular ese manuscrito que nos llevó a la presentación en Madrid. Insisto con lo de colaborar. El gran ejemplo que dio Córdoba, lo que necesitamos es enseñar a los que vienen la unidad, el consenso, la puesta en escena del alcalde con todas las administraciones allí, presentando el proyecto de la base militar de Córdoba, fue absolutamente ejemplar. Ahí, nos comimos a Toledo, la nevada nos echó un cable, porque la nevada lo que hizo es demostrar que Toledo no era la más oportuna, y Jaén llevaba trabajando un año, y nosotros lo hicimos en 3 meses, espontáneamente, lo que se llevaba trabajando un año, y se ganó. Luego, esa base militar, como yo comentaba antes a Jesús Cabrera, nos va a permitir cambiar o ampliar la base productiva de la ciudad y albergar una cantidad de oportunidades a las nuevas generaciones que son absolutamente, ahora mismo, inimaginables. No sabéis lo que viene de manera exponencial solo por el efecto arrastre de situar a Córdoba de forma práctica y no en los papeles que tenemos referentes logísticos, tanto en la entrada de puerto por carretera como lo que supone la base logística a nivel de OTAN. Estamos hablando de OTAN, no de militares de hace 30 años. Son militares, que quiero decir de ellos, que tienen un alcance intelectual y a 25 o 30 años que es absolutamente espectacular. Y eso lo tenemos que ver, porque el que diga que nosotros hemos convencido a nadie, hemos convencido, pero los militares saben perfectamente, porque viven con nosotros, sabían perfectamente dónde iban, qué propuestas estábamos planteando y las oportunidades de Córdoba, que como digo tiene 52 referentes por tierra, mar y aire, logístico militar, 52. Así que esa base está muy bien concebida. Y por otra parte, el Álamo. Y aquí quiero poner encima de la mesa la labor también de los empresarios y de Antonio Díaz. Ha estado impulsando durante el último año con empresarios el Álamo, que es el otro círculo, la otra pastilla privada que vamos a poner en carga. Fuimos inteligentes cuando le dimos la opción a los militares de la Rinconada o el Higuerón. El Higuerón, y eso lo sabe Luis Valdelomar, tenía un problema, que eran las expropiaciones, teníamos que expropiar. Aquella zona estaba muy colmatada, ya veníamos del planteamiento del Setín, y se planteó también, y eso fue una decisión muy inteligente, la Rinconada. ¿Qué pasa con la Rinconada? Que va a ser menos temporal el procedimiento, porque no necesita de expropiaciones. Hay un acuerdo de las partes firmadas antes de ayer que tiene que decir, y digo aquí, y reconozco públicamente que tenemos empresarios comprometidos, generosos y con visión de futuro. Lo digo aquí porque yo lo he vivido. Son dos empresarios que son copropietarios de esa parcela de 192 metros en la Rinconada, que fueron y han sido un ejemplo para Córdoba. Porque si hubiesen sido malos empresarios, no hubiesen firmado lo que han firmado. Por eso, con generosidad, porque han tenido que poner parte de lo suyo para sacar adelante un proyecto de interés general. Y quiero que se sepa. ¿Por qué? Porque tenemos empresarios, los que estáis aquí, y los que firmaron, que han tenido un alcance y superponer el interés general por encima de los particulares, está muy bien decirlo de boquilla, pero hay que demostrarlo. Luego yo quiero aquí que quede constancia el agradecimiento de esta ciudad a esos dos empresarios, a esas dos familias de empresarios que han contribuido a que eso sea una realidad, una junta de compensación que tenemos que desarrollar. Pero ahí está lo que quería comentaros. Y sobre todo el Álamo. Como digo, Antonio Díaz ha sido persistente, intenso, como sabéis que es, y eso lo sabe también José María. Salva, salva, salva. Que pido tu cese. Que ahí hemos estado trabajando en una propuesta de Paco Yélamo hasta que ha dado la luz. Y vamos a seguir aportando para que esa innovación llegue a Sevilla y salga de Sevilla. Porque la escuela que tenemos nosotros, sobre todo Rafael y yo, es que no vamos a dejar en Sevilla lo que son cosas de Córdoba. Son documentos que necesitan del consentimiento de la Junta de Andalucía, son innovaciones que se hacen para seguir desarrollando la ciudad y no solo requieren del consentimiento, como digo, administrativo de la Junta de Andalucía. Ahí está el delegado de Medio Ambiente, pues temas que afectan a Fomento, urbanismo, que requieren
la autorización de medio ambiente, la autorización de la Consejería de Fomento, vamos nosotros con nuestros papelitos a defenderlo también con los afectados a Sevilla. Luego el Álamo es una realidad de 425.000 metros, de los cuales se van a utilizar 222.000. Y eso es una zona muy importante también a poner encima de la mesa a la hora de hablar de logística. Luego, la Rinconada, con lo que eso supone para la ciudad, que como digo, tenemos, y por eso yo decía, no puedo hablarte de todo, Paco. Yo sí os digo, porque aquí hay muchos empresarios, que con este hecho histórico de situar a Córdoba, merecido por todos y ganado por todos los cordobeses, aquí hay negocio. Y si vosotros los empresarios que estáis aquí, cuando salgáis, no lleváis esa sensación, yo habré fracasado como responsable de Hacienda y de Urbanismo. Aquí hay negocio para todos, y lo digo públicamente, porque sé cosas que, como decía Rafael Merino, tengo que callar, porque son inversiones de mucha envergadura que están afectando y se están proyectando en Córdoba. De toda índole, que nos piden terreno, a ver terrenos, desde 4.0, drones, hasta industria básica, por aquello del efecto arrastre, y más. Estamos de moda. ¿Por qué? Porque hay otras inversiones que afectan al casco histórico que son también muy importantes. Luego, mi reflexión. Estamos condenados a colaborar. Si no colaboramos, la ciudad morirá de éxito. Segundo, y el tema que comentaba aquí al principio, que tenemos que ver la fórmula de intentar entre todos interpretar lo que ha sido este acontecimiento y avanzar a sabiendas perfectamente, y os lo puedo demostrar, que hay negocio. Las empresas tienen una oportunidad histórica de hacer negocio. Las empresas cordobesas, que no tienen por qué ser menos que otras. No tenemos un idioma distinto para poder distanciarnos de otras empresas que no sean de Córdoba. Pero hay que competir. Con UTE, de forma asociada, tenemos la capacidad de competir y llevarnos los contratos que sean necesarios y oportunos. Y lo vamos a intentar. Luego hay negocio. Para la ciudad hay negocio. Claro que sí. Hay empleo. Y eso es prosperidad. Y eso es quitar miseria. A mí me pagan para luchar contra la pobreza, no para luchar contra la riqueza. Luego yo creo que es una cosa que quiero deciros muy claro. Hay negocio para la ciudad, porque se va a crear empleo, se va a generar bienestar, se van a pagar más impuestos porque hay más gente trabajando, y eso es una buena noticia para todos. Por eso os digo que esto hay que verlo como un desafío muy grande, pero yo acabo como acabé la última tertulia que tuvimos con Paco Vocero. Hemos sido capaces de conseguir el futuro. Que nadie nos robe el futuro por pensar en las musarañas, por pensar en cosas particulares, porque como no vayamos con la economía colaborativa de la mano, para todo, a defender a Córdoba con uñas y dientes. Como no lo hagamos nosotros, colaborando, innovando y teniendo altura de miras, como decía Rafael Merino, seremos magníficos cordobeses, pero una vez más, pues habremos muerto de éxito. Y hay gente con mucho talento en la sociedad de Córdoba para demostrar al mundo entero que somos los mejores. ¿Ya, don Salvador? Después, no, no. Me he tirado dos horas, ¿no? No, te iba a decir. ¿Por qué tiro yo la homilía de Tomás? ¿Por qué tiro yo a don Tomás con las homilías, don Tomás? Menos mal que no has pedido los tres minutos antes de José María, porque si no hubiera sido otra cosa. Yo de todas formas, si me vas a permitir. Seco era intenso, yo no sé si es más intenso, si eres tú más intenso, pero bueno, dado la premura del tiempo con el que vamos, y de cualquier forma, no sé si alguno de los que estáis aquí queréis hacer alguna pregunta concreta, aunque yo creo que las respuestas son, yo creo que para cualquiera habría muchísimas respuestas en lo que se ha comentado. Yo de todas formas, por cerrar con rapidez, por favor hagamos una última ronda de cierre rápido, por hacer algún tipo de conclusiones, a pesar de que las podamos tener más o menos claras. José María, empezamos muy rápido. Antes hemos destacado el papel de las universidades. Absolutamente evidente, en los territorios las universidades son los motores de conocimiento, y sin una universidad de calidad realmente no hacemos nada. Pero la universidad no solamente es formación, es uno de los grandes errores.
La universidad es también investigación, que son las claves. Si una universidad no es una research university, no es una universidad investigadora, realmente las universidades hoy no son nada. ¿Tú qué tienes que decir rápidamente al respecto sobre eso? Pues coincido plenamente, no sé si se me escucha. Coincido plenamente con lo que estás diciendo. Evidentemente la universidad tiene dos componentes, la parte formativa, que vuelvo a decir que tenemos una oportunidad de oro para ser referente español y europeo en ese sentido, y lógicamente la conexión que tiene que haber siempre para que la investigación que se hace en la universidad, que hay unos excelentes profesionales, esté conectada con lo que las empresas realmente necesitamos. Y por tanto podamos aprovechar ese conocimiento, que haberlo haylo y por tanto podamos desarrollarnos conjuntamente universidad y empresa. Fenomenal. Rafael, comentabas antes el hecho de que la base va a ser el elemento tractor, uno de los grandes elementos tractores, pero no solamente va a ser la base, sino hay más elementos. ¿Qué otros más elementos, de forma sintética rápida, tú destacarías que van a acompañar a la base en la Córdoba, que hablamos de esa proyección futura? Bueno, yo creo... No sé si se me oye. Ahora estoy yo. Muy bien hecho, muy bien hecho. Bueno, sí. Bueno, si no cojo... la base va a ser muy importante, pero yo creo que cuando llegue el momento va a ser hasta secundaria. Quiero decir, porque todo lo que se va a instalar alrededor de la base va a ser de vital importancia. Y yo sí quiero lanzar una meditación aquí. Cuando nosotros estábamos en la alcaldía, Antonio Prieto, que me acompañaba, yo siempre he dicho que en Córdoba tenemos que pensar a lo grande y ser ambiciosos. Nosotros en el año 99, en nuestro programa electoral del Partido Popular, llevábamos la construcción de un aeropuerto de mercancías. Eso es lo que te comentaba yo antes, efectivamente. En el año 99. Y además que iba ubicado precisamente donde, en la zona donde va a ir la base logística militar y todo el desarrollo de la Rinconada. Quiero decir, y pongo en lo alto la mesa, y Antonio fue a... porque nosotros teníamos muy claro el modelo. Antonio fue al aeropuerto de Vitoria, que es un aeropuerto muy especializado en mercancías, que es un hub. Y el aeropuerto de mercancías consiste en hacer una pista muy larga y una torre de control. Tampoco hay que poner más, porque llega la mercancía y la mercancía sale. Entonces quiero decir, pongo como elemento de reflexión que Córdoba tiene que pensar hoy si ese aeropuerto de mercancías hay que construirlo. El intermodal de Vitoria, exactamente, ese modelo. Y no quiero decir que tenga que ser público, porque no es necesario que sea público. Entonces, ese elemento tenemos que ponerlo en lo alto de la mesa si estamos pensando en la Córdoba de los próximos 30 años, porque a mí me da la sensación, y por eso he hablado antes de que esta situación que tenemos en Córdoba tras fin de las fronteras nacionales, que Córdoba va a ser un referente a nivel europeo, que va a provocar mucha venida de empresa europea de todo tipo a nuestra ciudad, y nosotros tenemos que tener los elementos preparados. El actual aeropuerto no da el servicio que necesita la logística. Entonces, yo lo dejo ahí. Creo que es una reflexión que tiene que hacerse en esta ciudad y de forma urgente, porque tenemos que tener, como había dicho el teniente alcalde, todas las piezas a disposición de la empresa. Y esta debe ser una pieza importante. Fenomenal. Muy bien, Salva. Para acabar, aunque yo creo que no sabría yo qué preguntarte, porque después de todo lo que has dicho me quedan poquitas cosas. Pero precisamente a caballo de lo que está diciendo Rafael, y con lo que tú has avanzado y con lo que estás comentando, que de cualquier forma es también vox populi, aunque no demos nombres concretos, en el interés de los inversores foráneos por venir a Córdoba y por instalarse en Córdoba, o por preguntar o por ampliar la ciudad, y que yo creo que es prueba palpable de que la percepción fuera de la ciudad ha cambiado sustancialmente. Si tú tienes que coger y hablar con un inversor de fuera, ojo, con un inversor de fuera que venga también a colaborar y acompañar a los de dentro, porque como tú bien has dicho, en Córdoba hay empresas excelentes, empresarios excelentes, y la iniciativa privada de Córdoba es lo primero que hay que poner en valor, como es evidente. Pero si tú tienes que explicarle algo, tienes que decirle algo de la forma más sintética posible, por favor, ¿qué modelo de ciudad es el que se va a encontrar cuando venga aquí porque se proyecta al futuro? ¿Tú qué le dirías? Ellos ya lo saben. Los empresarios tienen una información que la administración no la tiene. Otra cosa es que tú te enteras cuando te lo dicen.
Hay un modelo disfuncional de logística, que es lo que decía Rafa Merino, lleva razón, que es el tema del aeropuerto. Necesitamos un aeropuerto, porque el polo ahora mismo, Madrid-Sevilla, se lo come todo. Hay gente que se tiene que mover y tiene que hacer negocios con mucha rapidez, y el aeropuerto es lo más rápido. Y no tenemos aeropuerto. Hay que plantearse un aeropuerto intermodal que sea capaz, sobre todo, como decía Rafa, el modelo de pleito con Vitoria es el que queríamos todo, y nos falta eso, el aeropuerto. ¿Qué le digo yo a los empresarios que vienen de fuera a invertir? Empresarios de todo tipo. Primero, que si es posible, que se tienen que contratar técnicos que sean de Córdoba. Yo no digo quién, pero que sean de Córdoba. Porque hay magníficos arquitectos, magníficos abogados. Yo tengo gente muy potente que me lo da la universidad y los tengo que también promocionar. Porque ellos conocen la dinámica y la letra del urbanismo mejor que nadie. Y segundo, como digo, yo no le digo a los empresarios lo que tienen que hacer. Si ellos saben perfectamente dónde vienen, y si, como decía al principio, han situado a Córdoba en el eje neurálgico de la distribución en Europa, en el sur de Europa, que yo lo puedo confirmar, ellos saben a dónde viene. Una ciudad muy bien equipada, un pegón que no se va a tocar y va a tener a disposición equipamiento, parcela, centro de feria y convenciones, una calidad de vida absolutamente encomiable, y sobre todo que estamos a una hora de todo, muy bien comunicado, lo importante, y yo creo que sin complejos. Somos una ciudad que puede competir en Europa perfectamente, lo hizo Nuremberg, y se comió a Frankfurt, y si lo hizo, ¿cómo lo ha hecho? ¿Por qué no me voy a comer yo a Sevilla? ¿No hace falta un poquito de autoestima en ese sentido? Eso es lo que hablamos siempre, y por eso lo he dicho al principio. Yo me siento orgulloso de la sociedad que tengo, y me siento orgulloso del ejemplo que hemos dado en Madrid, porque los militares son como son gente de palabra dada, y las relaciones que ahora mismo que tiene el alcalde con los militares son absolutamente encomiables, y me siento orgulloso de una ministra de Defensa que cuando habla de España, intereses de España, logística, terrestre, de Europa y la OTAN. Esto es Occidente. Esto es una ciudad moderna que se come el mundo. Pues ya está. Muy buena gastronomía. Sin duda ninguna. Bueno, muy bien, pues muchísimas gracias. Paco, perdona. Sí. Ah, perdón. Sí, don Francisco. Como creo que teníamos un pequeño espacio para intervenir los asistentes. Así es. Y José María ha sido tan amable que nos ha lanzado a la Universidad de Córdoba un guante que para nosotros es un honor que lo haga así. Solamente decir, en primer lugar, por parte de la universidad, nos encanta la sinergia que vemos de nuestros representantes públicos cuando se ponen de acuerdo, lidere quien lidere los proyectos, los apoyan, y eso es garantía de éxito de la ciudad. Hoy hemos oído aquí a representantes públicos hablando en tono colaborativo, en tono proactivo, en tono de intereses de ciudad que son intereses de España. Es una alegría escuchar esto y también escuchar vuestra referencia a miembros del mismo ámbito político, sean cuales sean sus ideas, no sea cual sea su color, aunque yo creo que el color aquí es el color carmesí de la capital de Córdoba y el morado de la provincia de Córdoba, y recoger el guante en cuanto al máster de logística. El máster de logística ya está diseñado, está en fase de consulta a las empresas, lo digo por si alguna empresa quiere colaborar, incluso en las prácticas de los alumnos de ese máster. Está el proyecto, se le ha encomendado a un profesor que creo que es garantía de éxito y calidad porque lo habéis nombrado, que es el profesor Librado Carrasco. Existe también un proyecto para que militares puedan doctorarse en la Universidad de Córdoba precisamente en temas de logística, con lo cual a Córdoba académicamente, científicamente y sobre la logística puede ser un referente a nivel nacional. Y luego también sabéis, en el apartado que José María nuevamente ha incidido en la investigación de la Universidad de Córdoba, han salido y están saliendo proyectos, de algunos ni se puede hablar por ese carácter reservado que todavía tienen hasta que estén consolidados, pero el sistema de mantenimiento predictivo de flotas, tecnología dual, tanto civil como militar, el sistema de los estabilómetros para los vehículos pesados, que sirve tanto para un vehículo blindado de transporte militar como para una cosechadora o un tractor agrícola, que evita los vuelcos, que sabéis que son la causa de muerte importante tanto en operaciones militares como en nuestra agricultura. Es decir, la Universidad de Córdoba lo que hay que hacer es estimularla, espolearla y criticarla,
¿no? Para que seamos capaces de estar a la altura de este modelo de ciudad y de este modelo de provincia. Pero hasta donde podemos, creo que estamos en el camino de ir de la mano, aunque se nos arrastre con el tirón que estos temas llevan. Y en concreto, estudios de logística en el mes de enero, esperemos, si no antes, con el curso 22-23, esperamos que estén ya, perdón, 21-22, esperemos que estén ya implantados. Muchas gracias por tener siempre la universidad presente. Muchas gracias, don Francisco. De ahí precisamente era la pregunta a José María sobre el aspecto investigador, que es fundamental, como comentábamos. Bueno, yo creo que ha sido realmente una exposición magnífica. Creo que hemos tenido información, hemos tenido opinión, hemos tenido además mucha emoción y mucha pasión a la hora de explicarlo, y sobre todo con claves realmente importantes. Yo quiero agradecerle a todos ustedes que hayan estado aquí, por supuesto, y de nuevo a Antonio y a la voz su hospitalidad, y con tres nombres finales: a la hospitalidad también de Miguel y la Fundación Cajasol, y a la colaboración tanto de la Fundación Sebastián Almagro, a través de Miguel Ángel Tamarit, como de la Fundación CIAC, a través de Mariano de Géminis. Muchísimas gracias, buenos días, y esperamos vernos en la próxima cita. Gracias. Sí.